Muy buenas gente, sean todos y todas bienvenidos al canal, bienvenidos al primer vídeo de RPSC3, emulador de PlayStation 3 que se está desarrollando al mismo tiempo que el emulador de Xbox, de Xbox 360 Xenia y que voy a estar subiendo al canal como había dicho en mi video previo del emulador de CEMU 1.7.6. Voy a empezar a subir pruebas con juegos que sean jugables, intermedios y quizás hagamos pruebas con juegos que todavía no son emulables para ver cómo va su desarrollo. Este emulador se está desarrollando de manera muy rápida y muy avanzada. Hace unos meses atrás no se podía emular prácticamente nada y a la fecha de hoy ya se pueden jugar juegos desde 2D hasta 3D, algunos. Entonces voy a ir subiendo vídeos, por favor apoyen estos vídeos. Le voy a dejar en la descripción el Patreon de la persona que está a cargo del desarrollo del emulador para que también si quieren ir y apoyarlo donándole 2 o $5 lo hagan, puesto que esas donaciones según él la va a utilizar para mejorar su hardware y poder hacer mejores pruebas y hacer muchas mejoras en el emulador con mejores piezas en el equipo. Entonces, dicho esto, vamos a descargar el emulador desde la página que también se la voy a dejar en la descripción del vídeo. Y cuando lo descarguen, también le voy a tratar de dejar el primer juego que voy a emular acá en este vídeo para que también lo descarguen y lo prueben. Hay algunos requisitos que deben tener antes de poder descargar el emulador. Por ejemplo, miren, estos son los requisitos. Estamos en la página oficial del emulador, es https dos puntos slash slash rpsc3.net, que se lo voy a dejar en la descripción para que entren de manera directa. Estos son los juegos que según el emulador mueve más o menos y totalmente jugables, aunque hay otros que no, que están aquí que no lo emula, pero también le voy a dejar una lista de los juegos que son compatibles, o sea, los juegos que hay en compatibilidad con el emulador. Bueno, aquí está, miren, la pueden ver directamente en la misma página, pero también le voy a dejar el enlace. Aquí están lo que son jugables, 147 hasta el momento. Intermedios que se pueden jugar, pero con muchos bugs y glitches. Algunos que solamente las intro y lo que ni siquiera pueden cargar y lo que nada. Entonces, ustedes saben que en PlayStation 3 los juegos están por más o menos normal. Intermedio y juegos triple A como el Dios de la Guerra 3 y más. Dicho esto, volvamos acá a la página principal. Acá es el enlace donde van a descargar la última revisión que esté lista en este site del emulador. Y estos son los requisitos, como les dije, tienen que tener Windows 64 bits. No importa que sea 7, 8 o 10, pero tiene que ser 64 bits. Si no es 64 bits, no pierdan su tiempo. El procesador tiene que ser, cuando dicen que tiene que ser un procesador moderno, se refieren a que tiene que ser de 3.0 en adelante y con tecnología SS3. Esto lo pueden ver en su emulador con cualquier aplicación de testeo de equipo. Eso se los dice sin ningún problema. Yo le voy a también dejar en la descripción un softwarecito que le dice toda la tecnología de su procesador, pero como les digo, a partir de 3.0, el procesador tiene que tener obligado esa tecnología. Un procesador que es una tarjeta de video que tenga OpenGL, por lo menos 4.3 o mejor. Pero yo entiendo que con 4.0, como quiera, lo tomará igual. Un mínimo de RAM son 4 GB, según el desarrollador. Pero las recomendadas son 8 GB o más. Igual que CEMU, lo mismo. Entonces, esto tienen que descargarlo e instalarlo. Plugin de Microsoft Visual C++ Retrieval Table, en este caso el 2015, y tienen que instalar también el DirectX, el runtime. Por eso puso esta versión acá, porque está el runtime y el DirectX normal. Lo demás, ya ahí también le voy a dejar. Tienen que instalar las librerías, que también esto es a través de un update que se lo voy a dejar en la descripción. Y ¿qué más? ¿Qué más? A ver.
Bueno, tiene que tener espacio en el disco duro, obviamente, para poder hacerlo. Ellos dicen que no apoyan a la piratería, pero sí a todos los sistemas que pueden ser autodumpeados o como modo de prueba. Ustedes saben, ellos hacen esto, estos son laboratorios para ver cómo puede el PC emular los juegos de esta consola y para ver cuál es a cuál. Si puede alcanzar el cerca del rendimiento o igual de rendimiento, que sabemos todo que sí lo hace. Pero en fin, vamos a esto, vamos a probar el emulador ya descargado. Y yo les voy a ir explicando a medida que vaya subiendo los videos qué deben hacer para que puedan correr los juegos. Cada juego de esto que yo tengo aquí corre de manera diferente con configuraciones diferentes. Por ejemplo, yo voy a probar con este juego que voy a subir, es un fighting. Muestro mis settings. Estos son los settings. La mejor configuración para mí es la que toma las librerías de manera automática, dependiendo del juego que la necesites, y que tenga el decoder PPU y el SPU decoder lo tenga en el recopilador. Aunque, como les comento, hay juegos que usan el interpretador. El interpretador es rápido, pero la manera más segura y para que luego emule de manera más segura es los recopiladores que deben poner. Los gráficos, hay algunos juegos que corren en OpenGL y otros que corren en Vulkan mejor. Para este caso voy a utilizar OpenGL, una resolución de 1280x720 y aquí puse un limitador de 60 FPS para los juegos, y el aspecto de la pantalla va a ser en modo ventana, pero se puede poner full screen también, que también lo vamos a hacer. Mi tarjeta o adaptador es esta tarjeta, el 960, y de 4 GB. Actívenle el VSIM para que bueno, ya hay un limitador de 60 FPS, pero de todas formas actívenle el VSIM para que no haya entrecortes en las cinemáticas y todo demás. Eso es algo básico de cualquier emulador, cualquier juego. El audio deben dejarlo acá así. Y aquí está algo interesante. Esto es para los controles. Puedes jugar tanto con el teclado. Lo ponen en básico. Y aquí, donde dice Keyboard Settings, pueden configurar el teclado como quieran. Aquellas personas que no tengan control. Lo que sí tengan su control de Xbox 360 o PlayStation 3 respectivamente. Ponen esto en null y aquí lo ponen en X input y él automáticamente le va a reconocer los controles. Esto todo está como preconfigurado. Todos los botones están donde deben estar. Ya lo demás no lo tiene que tocar. Bueno, esto aquí el sistema, si quieren lo pueden poner en Spanish. Pero no modifica nada, no modifica nada. De momento he probado algunos juegos y siguen saliendo en inglés todos. No sé si es porque sean europeos o porque sean o sea, sean americanos o europeos, pero eso lo vamos a ir probando a medida que pase el tiempo. Bien, ya viendo estas configuraciones, hay dos formas de ejecutar los juegos. Hay una que es de la página que le voy a de dejar descargando dos archivos, uno que se llama RAL y otro que es el juego. Entran en esta carpeta que se llama DevHDD0 y en Home van entonces a poner aquí en XData lo que son el RAD del juego. El RAD del juego lo ponen ahí. Mírenlo ahí, son puntos RAP. Y el juego. Y el juego lo van a poner acá. El otro archivo. Entonces, dicho esto, gente, la otra forma. Eso es para que el juego le salga acá. En el modo previsualización del emulador. Y la otra forma de emularlo. La otra forma de emular juegos que también, por ejemplo, en este caso el que le voy a dejar es yendo a Boot Game, seleccionar la carpeta del juego, este se llama Kojima Mboot. Seleccionan, por ejemplo, la ruta de la carpeta donde está en los juegos, donde está el juego. En mi caso yo la tengo. No, en mi caso yo la tengo acá. Donde mismo tengo el emulador. Donde mismo tengo el emulador,
Acá adentro, en la misma carpeta que le expliqué, en la otra carpeta que se llama Game, yo lo puse ahí. Ahí está. Entonces, me fui a esa ruta por esta opción Boot Game. Busqué mi carpeta, mi nada y la carpeta del juego. Y le dan a seleccionar carpeta. Automáticamente, él va a hacer booteo y va a subir el juego. ¿Cuál es la diferencia entre usar el interpretador rápido? Usar el interpretador rápido recopilador. El interpretador rápido emula el juego, o sea, de salida rápido a la calle, pero con errores a veces de audio, a veces de cualquier error le pueda, pero el recopilador no lo hace. Dura un poco más para correr, después a veces algunos, pero el audio se oye muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y no trae tantos problemas de rendimiento. Tampoco. Como se mueve perfectamente, lo puedo poner en pantalla completa si gusta. Parece que pantalla completa da problema, no se ve. Déjenme por favor en la caja de comentarios qué opinan, cómo lo ven, por lo menos este. Que con qué juego les gustaría que hiciera test pruebas. De todas formas, ustedes saben que yo voy a ir subiendo los videos con los juegos que se puedan jugar, porque no ganamos nada con hacer test de juegos que era muy o sea que pueden ir dejándome los comentarios de los juegos que quieren que yo pruebe. Para dejarlo en descarga y así podamos ver. Podamos ver si se puede mirar. Hay algunos que te comenté que no están en la lista de compatibilidad, que sí se puede sin ningún problema. Como el que les voy a enseñar ahora después que termine. Bueno, ahí lo vienes. Salgo de acá y ahora vamos a probar el Metal Slug 3. Este sí me muestra los FPS. Y ya se ve. Como le dije, los controles están perfectamente configurados. Preconfigurado, me han dicho.
Miren, ahí está lo que les dije. Creo que este va muchísimo mejor con esta configuración. Asimismo, pero en el gráfico usen Vulkan. Va mucho mejor con Vulkan. Vamos a cerrar el emulador. Vamos a abrirlo nuevamente. A 60 cuadros. Es como le digo, cada juego, este sí, yo creo que lo puedo poner en pantalla completa. Ahí está. Y como les comenté, cada juego tiene una configuración diferente al otro. No, nunca pueden usar la misma configuración. Uno se ve mejor con una configuración o con otra. Y de eso se van a tratar mis vídeos. Les voy a mostrar cómo emular de manera perfecta sin ningún problema. Esto se puede poner en 1080, me parece. Voy a sacar para ponerlo en 1080, a ver cómo reacciona. Bueno, parece que se puede jugar sin ningún problema en 1080. Aquí está. Ok, vamos nuevamente a probar. Ese es como la ventana, porque ahí salió muchísimo más grande. Okay. Sí, se ve la diferencia, se ve manizado. Okay. Vamos a ver cómo van los FPS. Van en 60, ¿verdad? Ahí está el cursor mío. Voy a dejar modo de ventana para ver cómo van reaccionando los FPS. Cualquier golpecito me va a matar. Vamos, como pueden ver, el juego va excelentemente bien. Fue un problema.
fuera con el submarino y que yo nunca salgo. ¿Cuántas veces me va a matar? Yo no puedo dejar buscarlo eso. Difícil y complicado. Aquí se muere por gusto, gente. Por la vida son infinitas. Azul. Me llamo arriba ya. Este juego es para campeón. Mission complete. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado el vídeo, gente. Voy a seguir subiendo muchos más vídeos con más juegos probando para ver cómo va con otros juegos de tipo 3D. Por lo menos estos fueron 2D lo que probé y van a 60 FPS sin ningún problema. Así que será hasta el próximo vídeo. Hasta luego.